Pacto histórico. ¿Qué es Pitfarrum? Así pues, que las roscas del pacto histórico, con una determinación de último momento, usurparon el derecho de seleccionar las candidaturas a puerta cerrada y bolígrafo. Y hablan de democracia y transparencia. Columna de Horacio Brieva. Tras los 11.291.986 votos de la victoria presidencial de Gustavo Petro, de los cuales Atlántico puso 672.832 y Barranquilla 358.785, se creyó que en las elecciones de octubre se abrían inmensas posibilidades para el pacto histórico en el país, el departamento y la ciudad. Cuando nos acercamos al cierre de inscripciones de candidaturas este sábado 29, las perspectivas del pacto histórico no parecen muy luminosas, y una de las razones tiene que ver bastante con su desorden. Esta coalición funcionó con eficacia en la elección de Congreso y la presidencial, pero después se volvió un despelote por la carencia de líderes y equipos competentes para organizarla. Eso explica que en esta semana de infarto el pacto histórico esté corriendo para escribir en la plataforma de la Registraduría las candidaturas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas administradoras locales, que junto a las de los demás partidos y movimientos suman 120.000 candidaturas. El pacto histórico tuvo tiempo y sobra para escoger las candidaturas en consultas interpartidistas o a través de encuestas y no hicieron ninguna de las dos cosas. Solo en Bogotá se hizo una presurosa encuesta en estos días para seleccionar el candidato a la alcaldía. De Contreras se inventaron que las candidaturas a cargos uninominales y plurinominales debían ser el fruto del consenso, y esas aclamaciones unánimes eran imposibles en una coalición tan plural. Quizá propusieron esa fórmula sabiendas de que no funcionaría para luego dar el zarpazo centralista de las decisiones concentradas en Bogotá. Como en efecto lo hicieron en la recta final de julio, emitieron una declaración sorpresiva y desconcertante donde comunicaron que no había en Colombia candidaturas oficiales sino precandidatos y que todo se decidiría en la capital. Así pues que las roscas del pacto histórico, con una determinación de último momento, usurparon el derecho de seleccionar las candidaturas a puerta cerrada y bolígrafo, y hablan de democracia y transparencia. Todo esto en medio de las turbulencias de una coalición que es una especie de torre de Babel, llena de polipónicas rivalidades que solo se unifica alrededor de Petro. Desde luego en sus filas hay líderes, lideresas y activistas de mucha valía que creen en ese proyecto y le han entregado su entusiasmo y su esperanza. Para completar Columbia Humana, el partido creado por Petro no ha estado a la altura del liderazgo que le correspondía ejercer en el pacto histórico. Las elecciones del 29 de octubre dirán qué pasó con la millonaria votación de Petro que lo hizo presidente de Colombia en 2022.